Vamos, entra. ¿Era aquí donde venía tu abuelo a esconderse? Sí. ¿También nos vamos a ocultar? Mavi. Hablemos sobre este expediente. Acerca de tu abuela. Sedat te lo dio, ¿cierto? Bueno, al principio no lo creí. Hasta que Farouk lo confirmó desde el juzgado. La denuncia se realizó por un delito grave. Asesinato. ¿Es eso cierto? ¿Todavía quieres cerciorarte? ¿No hablaremos del tema? No hablaremos, Sanjar. No tocaré el tema. Te preparé esta sopa. Te hará sentir mejor. Gulsiye no está. ¿Por qué no me trajo ella la sopa? Tu hermana ya está durmiendo. Debe descansar. Y tuviste que traerle la sopa a la pobre Dudu, ¿no es así? Estás equivocada. La traería de nuevo Dudu. Aún hay personas nobles. No tienes por qué martirizarte. Ten calma. Algún día serás madre, lo sé. Debió pasarse tu enojo, ¿verdad? Con mi mamá, conmigo y con Dudu. Soy una persona muy gentil. Esa debe ser la razón por la que todo me ocurre. Siempre voy a apoyarte, Elvan. No importa qué quieras, en lo que necesites. Sé que he tenido errores terribles. Si tú quieres...
Melvan, ¿ya llegaste? ¿Todo está bien? ¿Necesitas algo? Son demasiadas cosas, Bora. Y no sé si llegues a entenderme. Pensamos muy distinto. Melvan, ¿dónde estás? No te puedo encontrar, me preocupas. Contesta, ¿te ocurrió algo? Me ocurrió todo. Si no regresas pronto, iré para allá. ¡Claro que no! No puede ser, no puede ser que no venga. Ah. Melvan, ¿en dónde estás? Todo el día te he estado buscando. ¿Tú dónde estás? No vienes en camino, ¿verdad? Claro que no. Estoy en la van, cariño. Si no me hubieras respondido, iría. Me tenías muy preocupado. ¿Por qué estás tan preocupado por mí? ¿Qué tratas de decirme? Porque me importas, Melvan. ¿Qué ocurrió? Te fuiste corriendo de aquí. Todo está bien. Respóndeme. No pasó nada. No te preocupes, ¿sí? Está bien. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te quedarás en la casa de tu amiga? No. ¿Y qué harás? ¿Vas a regresar? Hoy tal vez duerma en la mansión. ¿Cómo que tal vez pases la noche allá? Esa gente no quiere verte cerca de la mansión. ¿O me equivoco, masajista? ¿Los fuiste a ayudar y ahora quizá te quedes a dormir allá? Bora, en serio, deja de agobiarme. Mira, tengo la cabeza en otro sitio. Me siento muy agobiada. Me gustaría dormir esta noche en paz. ¿Está bien? Que tengas una gran noche. A ver, Melvan. Mira. ¿Hola? ¿Melvan? Ella terminó la llamada. ¿Por qué me habrá colgado el teléfono, eh? Me colgó el teléfono, Melvan, vaya. Ya verás, Melvan, te lo demostraré. Te lo agradezco. Por favor, no dejes de mantenerme informado, Yalcin. Parece que tú tenías razón. No dejarán libre a Jalice Feoglu. El fiscal no tiene esa intención. Sanjar va a enloquecer. Lo que hará enloquecer a Sanjar es el expediente que le di. Le di el expediente de Mavi. Sanjar tiene el derecho de conocer el pasado de su esposa, ¿verdad? Bienvenida, querida. Un cubierto extra. Me canso de estar en la casa. Mi madre ha exagerado. Por suerte, ya estoy aquí. Mujer, me gustaría presentarte a un gran amigo, el señor Sedat. Es exesposo de Mavi. Mujer es mi amiga psicóloga desde hace años. Un placer. También, pero me causa confusión qué haces con el exesposo de esa chica. No lo entiendo, siendo honesta. Mujer, ¿y si nos sentamos? ¿Nos acompañas? Lo que nos reunió a mí y al señor Sedat es Melek y el amor que le tengo. Guben, tienes a Sanjar en un mal concepto y sé eso, pero ni yo ni los servicios sociales creemos que sea así. Lo siento. Ya lo sé, mujer, ya lo sé. Pero no se trata de él. Mavi, ¿por qué no escuchas lo que el señor Sedat tiene que decir? Le darás al tribunal un informe como una profesional. Tienes que conocer quién es la esposa de Sanjar. ¿Esposa? Sí, su esposa. El señor Sanjar y Mavi se casaron. Bueno, entiendo la situación del señor. Mavi es buena manipulando a las personas que la rodean. Pero ¿por qué estás diciendo eso? Quizás se aman realmente. Tal vez Sanjar sí. Pero Mavi siente algo distinto al amor. Mira, nadie la ha diagnosticado antes. Por desgracia, se encuentra al límite.
Es una mujer experta en convencer a la gente y mentirles. Es astuta, exitosa y bien educada. Y posee una enorme belleza. Sanjar es fácil de cautivar. Solo es un granjero. Escucha, Sedat, ¿no estás exagerando? Pude hablar con Mavi y no me dio esa impresión. Mujer, por esa razón deberías oír lo que el señor Sedat tiene que decir. Mujer, cuando conociste a Mavi la primera vez, ¿te pareció ser alguien que había asesinado a su abuela? ¿Disculpa? Así es, mujer. Es cierto. No puedo creer que mi pobre nieta esté con ella. Pero aún hay más. Por desgracia, es cierto lo que digo. Mavi fue sometida a juicio, pero quedó exenta por falta de pruebas. Aún así, si tú la cuestionas viéndola a los ojos, vas a lograr descifrar toda la verdad. Estranguló a la señora con las manos. Será. ¿Por qué tienes la mirada cabizbaja? Ah. Estás pensando en tu madre, ¿cierto? Claro, te entiendo. No. ¿No? ¿Y por qué tienes la mirada tan apagada? Cierra los ojos, Kabruk. Ahora escucha. ¿Qué? El silencio. La paz a nuestro alrededor. Si estuviera aquí mi madre, no podríamos tener nada de esto. Ella se encarga de dirigir la vida de todos. No existe nada que podamos hacer. Estoy cansada de esto, Kabruk. Aunque me esfuerzo, no logro quererla. ¿Es posible que una hija no pueda querer a su madre? Tal vez lo que voy a decir sea un gran pecado. Pero no puedo amar a mi propia madre, de verdad. Mavi, ¿qué estás haciendo? Me iré a casa. Esta es tu casa, Mavi. Me sentiré mucho mejor si duermo en la otra casa. Por favor, quédate, Mavi. Esto es lo mejor, Sanjar. Mavi, mira, sabes la situación de la mansión. Y Melek está aquí. No puedo ir contigo, debo quedarme. Lo que quiero es irme a un lugar donde tú no estés. ¿De qué me hablas? Ah, está bien. Estás enfadada conmigo. Hay que hablar. Siéntate. No hablaré, compréndelo. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Está bien, sí, no hables. De acuerdo, no hables. No permitiré que te vayas, ¿está bien? Porque al parecer ese bastardo está fuera esperando. Aquí estará segura. ¿Y por eso tengo que quedarme contigo? Responde. Quédate porque eres mi esposa. Entonces, cuando te enteras de algo, le preguntas a tu esposa antes de investigarlo con alguien más. Ya te lo dije, pero tú no me quieres decir. ¿Lo quieres saber? Tal vez es por tu actitud y esa mirada tan crítica. Ahora lo sabes. Mavi, también soy humano. Mi mente se nubla. Tengo miedo. Si me corroe desde adentro la duda, es un veneno interior. ¿Entiende? Entonces, no digas que confías en alguien cuando en realidad no lo haces.
No digas que olvidemos el pasado y vivamos el presente, Sanjar. Lo que haces y lo que dices se contradicen siempre. Mira, me crié y nací en este sitio, ¿comprendes? Ven. En la isla que se alcanza a ver allá, ahí dormí. Sé cuándo y dónde. Aparece el sol durante el año, desde enero hasta diciembre. Conozco el aroma de las flores de este lugar tanto como el mío. Solo pongo en riesgo mi vida en mi trabajo. Nunca he experimentado esto con las personas. La gente de aquí conoce mi juventud y mi niñez. Está bien, esto ha de sonar aburrido, pero todo lo que he aprendido sobre la vida lo aprendí en esta ciudad, Mavi. Esta es la ventana de mi vida, aquí la tienes. Cuando te vi desde ella eras un hermoso lucero, ¿entiende? Mira, no conozco tu carácter. Bueno, tampoco sé si me matarás o si me darás vida. No lo sé, no puedo adivinarlo, mi amor. Amo descubrir tu ser, Mavi. Lo amo. Pero cuando llega la maldita oscuridad, me hace sentir triste, molesto, cansado, destrozado, lo juro. No me gustaría que nuestra vida esté llena de mentiras y misterios. No quiero que haya secretos, Mavi. Eso es algo que no quiero. Tengo una carencia en mi vida que es más grande que el amor, Mavi. Es más grande que el amor. Me falta confianza. El auto ya está preparado. Hoy te luciste, Gulcille. Que tengas buen provecho. Ya, ya. De verdad, yo no sé nada. Es decir... Ya lo sé, Gulcille, lo sé. No te desgastes en vano. Gulcille, amiga. Me voy, solamente quería despedirme. ¿Me dejas ayudarte, Elván? Gulcille, dile que es muy noche, que se quede, es tarde. Sí, voy a decirle, aunque es orgullosa, ya lo sabes. Gulcille, tú solo dile, ella siempre te escucha. ¡Elván! ¡Elván, no te vayas! ¡Elván! Elván, ¿por qué corres como si te persiguiera un monstruo horrible? Gulcille, relájate. Todo va a estar bien. Ya me tengo que ir, ¿comprende? Ya, Elván, te echamos de menos. Gracias. Hiciste un gran trabajo. Fuiste de mucho apoyo. Nada que agradecer, Gulcille. Eres mi mejor amiga. Elván, ya me dijo que te puedes quedar si quieres. Ya sabemos que dirás que no, pero tenía que pedírtelo al menos una vez. Ya me tengo que marchar. Ya llamé a un taxi, amiga. Y ya está aquí. ¿A dónde irás? ¿Con el barista? No, con Jalice, amiga. ¿Qué ocurrió, Elván? ¿Se pelearon? Uf, Gulcille, no nos peleamos. Esas cosas son de niños y ya somos adultos. Solamente fue eso. Nos peleamos. Anda, entra a la casa, ya debo irme. No, no, yo me iré contigo. Ay, no puedo creer esto. ¿Ya, ya? Ahora va a ser así, responde. ¿Será ella quien empieces a acosar? ¿Y después irás tras su rastro? No empieces de nuevo, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué necesitas? Te necesito a ti, Yaya. Te necesito, pero no te has presentado. ¿Huiste? Porque la sigues amando, ¿verdad? Dudu, mira, perdiste a tu bebé. Estás triste. Debes recostarte en la cama. Deberías relajarte.
Ni siquiera puedes decir que no la amas. Tú solo me utilizaste. Después de todo, no podía darte un hijo, ¿no es verdad? Dijiste que me amabas, pero es mentira. ¿Tú me amas? ¡Di lo que sientes, Yaya! Yaya, no dejes que pase esto. Está bien, no puede pasar. No puede ser así de simple. ¡Di que aún me amas! Mira, mira, yo siempre te amé demasiado. Yo creía en ti y confié en ti siempre. Ya sé que cometí un error, pero tú los has cometido. Igual tu madre. No podemos olvidar todo lo que hemos pasado. No podemos olvidarlo y ya. Adoptemos un bebé. Oh, hay que buscar el nuestro de nuevo. Hay que intentar todo de nuevo, Yaya. Yo te quiero, lo digo en serio. Te lo ruego, Yaya, no me dejes. Te lo ruego, no me dejes. Te lo ruego. Si ya hace mucho frío aquí, ya, amiga, entra a la casa. Oye, Elvan, en realidad irás con Hacer, ¿no? Oh, no. ¿Ocurrió algo serio? Era agradable. Ah, mira, el taxi llegó ya. ¡No puede ser! ¡Vino a recogerme! Sí, Elvan, y vino hasta tu puerta. No puede ser, no es posible. ¿Qué haces aquí, Bora? Alguien podría verte, vete de aquí. Anda, sube, vine a llevarte de regreso conmigo. No iré si no sé qué somos. ¿Por qué no podemos entendernos? ¿Por qué no puedes entender mi postura? Conversemos. Compré Cocorec para ti. Lo pedí con especias extra. A ver. Ten, mira. Claro que sí, yo merezco todo con especias. Mi vida es demasiado picante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, muy bien, buenas noches. Me alegra oír eso. Deberías comer tu cocoreca ahora que está caliente. Buena suerte. ¿Se fue? Sí, se fue, se fue. Llegó el taxi, entró y se fue. Creo que era blanco el taxi, no era amarillo, era distinto a los que tú conoces. Se fue en taxi. Está bien, Gulcille. Sabíamos que eso haría. Se iría después de todo el daño que le provocamos. ¿A dónde fue? Fue con Hacer. ¿Con Hacer? Mira, era nuestra antigua vecina, Yaya. En el centro. Fue con ella. Se fue a un lugar seguro. Calma, ya no te preocupes. Bien, sí, sí. Eso está bien. De verdad, gracias. Ya me voy, Gulcille. Y si alguien está de curioso y te dice que dónde estoy, que si estoy con Dudu, tú les dices, no lo sé. Les dices que estoy en el olivar, que no regreso desde hace muchos días. ¿Está bien? Ajá. Estupendo. Está bien, sí. Hora de marcharme. Cuídate, Gulcille. Claro. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué es lo que pretende? Interesante. Yo sigo sin poder creer esto.
Aunque Sanjar sabe acerca del asesinato, ¿cómo es que aún mantiene a Mavi cerca de Melek? Sanjar no tiene la culpa. Yo lo entiendo. Mavi me cautivó por años. Mavi tiene un encanto que hechiza a los hombres. Su mirada es cautivadora. ¿Ahora entiendes, mujer? Melek está en peligro latente. No, no permitiré que la lastimen. Redactaré el reporte enseguida. Te lo agradezco mucho. No sé qué pasaría si no estuvieras. Que tengan buena noche. Igualmente. Sanjar tiene mucho tiempo con el expediente, pero aún no ha hecho nada. ¿Y si no terminaran? ¿Y si Sanjar no terminara con Mavi, ahora qué? ¿También tienes un plan B? Mira, soy buen abogado, Gubén. No lo olvides. Yo siempre tengo un plan B bajo la manga. Siempre. ¿No te habías marchado? Aquí sigo. Para ti la confianza va primero que el amor, ¿cierto? Tienes razón. Pienso que es importante. Pero cuando confío en una persona y muestro mis heridas, son utilizadas como armas para causarme daño. Incluso Sedat las aprovechó. Utilizó mi sufrimiento y mi dolor en mi contra durante años. Los utilizó para controlarme. Se atrevió a darte el expediente. Incluso mandó el expediente a la junta directiva de la compañía en la que trabajaba. ¿Puedes creerlo? ¿Sabes por qué no te había dicho nada, Sanjar? Porque no me atrevía. Porque no es fácil para mí decir esto. Cuando tenía 19 años, a mí me enseñaron a no hablar y a huir. Así me enseñaron a ser mis padres. Así me educaron. Muy bien, querida Elván. Bienvenida de regreso. Permíteme. Ven. Oye, ¿te comiste mi cocoré? ¿No pudiste esperar a llegar a tierra firme para arrasar con el cocoré, querida Elván? Mira, tienes migajas en la boca y en las mejillas. ¿Acaso esto es cebolla, eh? Lo siento, es que estaba exquisito. Eres muy bella, Elván. Barista, ¿me dijiste que te irías después de traerme o me equivoco? Sí, es cierto, lo dije, pero aquí quiero dormir. Pues sí, pero yo no quiero. Quiero pasar la noche sola, lo lamento. Está bien, pero Elván, tienes que contarme, ¿qué ocurrió? A ver, ¿pasó algo malo o no? No pasó nada malo, no. Bora, está haciendo frío, mejor iré a dormir. Está bien. Oye, linda noche. Buenas noches. Ya te lo había dicho, Sanjar.
Mi abuela y mi madre me criaron. No conocí a mi padre. Era bebé cuando dejó a mi madre y se fue al extranjero con otra mujer. Mi madre siempre culpó a mi abuela por eso. Dijo que mi padre no la soportaba y se fue. No sé si eso era cierto o si mi madre solo inventó eso para encontrar un consuelo. El día que cumplí 9 años, mi abuela y mi madre tuvieron una gran discusión. Mi abuela quedó en cama. Persona que más amaba en todo el mundo. Era amable, hermosa, dura y muy amorosa. Me volví más cercana a ella por su enfermedad, porque yo la cuidaba. Nadie más cuidaba de ella. La gente se asusta con la enfermedad, Sanjar, ¿sabías eso? No quieren ver enfermos a sus seres queridos. Mamá de pronto comenzó a trabajar más duro. Mi tía y sus hijos, ellos dejaron de ir a cuidarla. Todos se alejaron de ella. Dejaron de ir durante meses. Luego fueron años. Todos los días me iba a casa temprano a cuidar de mi abuela después del colegio, mientras las chicas salían con sus novios o salían a jugar. Nunca pude conocer a nadie. Yo cuidaba a mi abuela. Cuando cambiaban seguido a las enfermeras, mi abuela se estresaba. Pero cuando comencé la universidad, tuvo una fuerte depresión. Basta, basta, hija. Ya no más, por favor. Debo cambiarlo, abuela Piruse. Ya no tenía suero. Ya basta. Deja que muera. Prefiero ya morir. No digas eso, por favor. ¿Qué voy a hacer si tú te mueres? Disfruta tu vida. Te lo suplico. Mira, no sirvo para nada. No puedo hacer nada sin tu ayuda. Ya solo soy un estorbo. Soy los grilletes de tu juventud. Abandóname. Te pido que me mates. Mátame, por favor. Te lo suplico. Tienes que matarme. Hazlo. No me des mis píldoras, por favor. Quiero morirme. Hazlo. No pude dormir esa noche. Primero llamé a mi prima. Entre sollozos le conté lo ocurrido. Luego escribí una carta para mi madre y mi tía que decía: vengan a cuidar a su madre. Mi abuela se siente mal, se quiere morir. En ese entonces tenía un diario. En él escribí sobre Firuze Erol, su sufrimiento y ganas de morir. Escribí que si pudiera aliviar su dolor lo haría. Esa noche, mi abuela falleció.
Abuela Firuze, te traje algo de la pastelería. Salep, sé muy bien que es tu favorito. ¿Abuela? 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 ¿Abuela, no? ¿Abuela, qué ocurrió, abuela? ¡Abuela! ¡Abuela, no te mueras! ¡Despierta! ¡Abuela! ¡Abuela, habla! ¡Vive, abuela! Mis tías llegaron en la mañana. Mi tía sospechaba de la carta que les escribí. Mi prima dijo que yo la había matado. Mi madre tomó como prueba lo que escribí en el diario. Me llevaron a la comisaría a mi corta edad. Mi tía hizo una denuncia. Estaba muy asustada. No pude decir nada. El fiscal decidió abrir el caso por mi silencio. De todos modos, después todo se reveló durante la autopsia. Se lo conté a Sedad al principio de nuestra relación. Pensaba que cuando uno ama a alguien, es posible abrirle tu corazón. Era mentira. Durante años, Sedad utilizó todo eso uno a uno en mi contra. Por eso no confío en nadie. Nadie confiaba en mí. Si ni mi familia confiaba en mí, ¿por qué alguien más tendría que hacerlo? Dime. Yo confío en ti, Mavi. Ojalá lo hubieras hecho antes de hablar de este tema, Sanjar. Mavi, mira, contigo aprendí a confiar en las demás personas. No puedo ni siquiera confiar en mi madre. Sé que me entiendes. Mira, no ha habido una ocasión en la que ponga en duda tu confianza en mí. Si un día ocurre, sé que confiarás en mí, ¿no es verdad? Es verdad. Sí lo haría. El día que nos conocimos, te confié mis sueños, Sanjar. Mi estado más vulnerable. Antes de amarte, confié en ti. Yo igual. Entonces no lo olvides, por favor. Nunca más. No lo olvidaré. ¿Me perdonas, mami?